maite maiteok. Hasieran hitza zela esan digu gaurko evangelioak, San Juan evangeliotik hartutakoa, hasieran hitza zela eta hitza jangoikoa, haragia, haragi egin zela eta gure artean jarri zuela bizi leku. Misterio hori fedearen bidez antzematen dugu, sumatzen dugu Jesus aurra ikusterakoan. Aur txiki bat ez bai dugu ikusten, besterik beraren gan ere jangoikoaren misterio oso osoa ikusten dugu. Gaurkoan, gaurko periodikoan daukazue, idatzi nahi izan dut eskutiz bat, karta bat honela dioena, izena izenburua du: Ezaidazu aurra norena zeran. Zein zehazu, konturatzen bai gera, bere izaeran jangoikoa dagoela. Hemendiko beto. Tenéis, estaba diciendo que en la prensa de hoy tenéis una pequeña carta con el nombre de Dime niño de quién eres, en la que me ha parecido oportuno hacer una reflexión sobre cuál es nuestra fe, sobre el dogma cristológico. ¿Qué nos dice el dogma en el primer milenio de la Iglesia? A lo largo de 1000 años la Iglesia desarrolló su fe para descubrir la identidad de Jesucristo. La gran pregunta del Evangelio es: ¿quién soy? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? La Iglesia ha respondido desde la luz del Espíritu Santo a esa pregunta, descubriendo en Jesús a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo hecho carne que ha habitado entre nosotros, Dios de Dios, luz de luz y verdadero hombre como nosotros, que comparte esa naturaleza divina y esa condición humana plenamente también con nosotros. Es un día también para responder a esa pregunta. Yo en este niño descubro el misterio de Dios revelado. Bien, he visto que entre vosotros también hay algunas familias que tenéis, pues bien sea familiares, incluso hijos, en la vida contemplativa, y sin duda alguna esta noche os habéis acordado mucho de ellos, de aquellos hijos o familiares vuestros que están en la vida contemplativa. ¿Por qué digo esto? Porque he querido seleccionar o servirme de las cartas que he recibido de felicitación de Navidad. He querido seleccionar una llegada pues de un monasterio contemplativo, desde unas religiosas carmelitas que comparten también su experiencia interior de descubrir en este niño Dios, en este día de Navidad, descubrir el Dios que se vuelca totalmente en nosotros, descubriéndonos su misterio de amor. Y qué bueno es que qué tesoro tenemos también en la vida contemplativa para que nos hagan ver, nos hagan descubrir el misterio de Dios oculto en el nacimiento de Jesús. La voy a leer y la comparto con vosotros. Oh Emmanuel, el gozo de Dios con nosotros impregna ya el ambiente. El alegre aroma de un Dios que nace y es pequeño ha invadido ya nuestros hogares. Gracias, Señor, por venir a nosotros. Gracias porque no te cansas de inclinarte a nosotros para mostrarnos el amor que nos tienes. ¡Qué gozada tan grande! ¡Qué alegría! ¡Qué inyección de esperanza! Avancemos alegres e ilusionados hacia aquel que ya llega, que nos ha traído la salud verdadera. El niño Jesús que estoy contemplando ahora mismo, mientras que escribo esta carta, me sonríe y me mira fijamente. Me está acechando, está atento a mi actitud, a cómo le recibo. Tiene los brazos abiertos, con las palmas vueltas hacia mí, en actitud de dar y de recibir al mismo tiempo. Más que de recibir algún don que yo pueda llevarle, en actitud de recibirme a mí,
Soy yo su don, su regalo, lo que le ilusiona y le hace feliz. Para Dios somos regalo. Le ilusionamos y nos busca, nos anhela. Caminemos alegres y presurosos hacia aquel que viene y revela su inmensidad en la fragilidad y la ternura de un recién nacido. Avancemos con júbilo y regocijo hacia aquel que en su carne nos salva. La carne de Cristo Jesús es mi redención. La carne débil de Cristo nos es necesaria. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Como Jesús con júbilo, llenas de gozo, te bendecimos por habernos revelado estas cosas y por haberte mostrado en Jesús, en tu Hijo recién nacido. Bendita la carne de Cristo, la carne débil de Cristo. Bendito el corazón de Jesús, el corazón del hombre, del Hijo de Dios. En él reside la esperanza de la humanidad. Es el hogar de la misericordia y ternura que nos da el Padre. En su corazón de hombre Dios, mi nada es abrazada por su todo. Mi impotencia se atreve a comparecer ante su omnipotencia. Jesús es la tienda del encuentro donde Dios nos ha citado. Su carne, su corazón, es el Sancta Sanctorum, donde podemos tratar con Dios cara a cara. Si el Adviento era caminar hacia esta cita, Navidad es haber llegado a este encuentro con Él. Apoteosis de la ternura de Dios, triunfo de la humildad y la condescendencia de Dios, oportunidad de transformarme en don y en regalo de Dios para todo el mundo. Santa y feliz Navidad para todos. Que el alborozo y el pasmo ante el misterio nos inunden a partes iguales. Que desaparezcan la desesperanza, la tristeza, el egoísmo, la violencia, el desamor. La ternura, la bondad, el amor, la paz han tomado carne en Cristo Jesús recién nacido. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, como Jesús nos ha enseñado, repetimos: venga a nosotros tu reino. En Navidad, el reino se hace carne en Jesús. Jesús es el reino de Dios hecho hombre. Todos los valores y características del reino se realizan en plenitud en Él. En la humanidad de Cristo es donde en plenitud se realizan las bienaventuranzas y donde Dios Padre reina. El reino de Dios, el triunfo del amor ya está aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Feliz Navidad. Que Dios recién nacido nos bendiga a todos. Con cariño y gratitud, en nombre de toda la comunidad de hermanas, les saludamos. Cuando uno, no sé, lee una carta como esta en la que le comparten, ¿no?, pues la experiencia de fe, inevitablemente se hace una pregunta, ¿no? ¿Y esta experiencia de fe será solo para estas mujeres, pequeños grupos selectos de almas que Dios ha elegido para tener esa experiencia mística? ¿O será un don que Dios quiere compartir con todos nosotros? No parece que el estilo de Jesús sea el de hacer un grupo de selectos. No. Jesús regala esta experiencia de fe a todos. Especialmente a los que se sientan más débiles, incluso más incapaces. A los que incluso hayan pensado cuando escuchaban: eso no es para mí, yo soy demasiado torpe como para percibir todo eso. Incluso a esos. Jesús no quiere revelarse a los que se sienten más incapaces, a los que piensan que su debilidad les incapacita para recibir el don de Dios en la Navidad. San de Tasiran, itza aragia egin zala, eta aragia oso debila zan. Jesusen aragia debila zan, gure debilidadia bere aragian zegoen, eta gure ahultasuna
berea eginik, ba, graziaren bidez, geure ahultasunean indarra esperantza ematen digu. Vamos a pedir la gracia de, ante todo y sobre todo, que nadie ni nada nos quite el don de sabernos amados por Dios en este día y saber que Dios camina junto a nosotros y que no estamos solos.